Hola, Mentes en Crecimiento, bienvenidos a Entrevistas a Mentes en Crecimiento, donde tengo una conversación con personas que considero que han tenido un camino de desarrollo personal a través de la introspección, a través de la mentalidad y donde han logrado crear cosas para crearle valor a otras personas. Hoy estamos entrevistando a Laura de Sandis. Laura, gracias por estar aquí. Para mí es un placer. Laura, como todos saben, fue señorita Panamá en el 2017. Está estudiando comunicaciones y es una persona que ha tenido una historia de desarrollo personal hermosa que me parece que podría impactar a muchas personas. Laura, comencemos. La primera pregunta es, nosotros hemos hablado mucho sobre cómo tu camino de introspección te ha llevado a construir una vida interna mucho más rica que ha cambiado tu vida. Me gustaría que me hablaras un poco sobre cómo ha impactado tu vida el comenzar a conocerte. Bueno, realmente yo siento que con conocerse como tal es un camino que nunca para de progresivamente estar, o sea, tú estás progresivamente conociéndote, autoexplorándote, sabiendo qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Sin embargo, es algo que realmente no está muy presente cuando tú estás en la adolescencia, que estás en ese camino de encontrar tu identidad. Y definitivamente es un camino muy agridulce, pues, donde tienes que muchas veces fallar para saber qué es lo que no te gusta o qué es lo que te gusta. Indistintamente, ese es el verdadero camino a lo que te hace ser pleno, es el verdadero camino a lo que te hace entenderte como persona, aprender, que yo siento que son las cosas que tienen valor en tu vida realmente. La vida no tiene valor si no sabes qué es lo que te gusta, porque cada persona es un mundo diferente y cada persona tiene, como te comentaba el otro día cuando estábamos hablando, tiene un significado diferente a lo que es la felicidad o el éxito o la tristeza. Por ejemplo, tal vez el éxito para mí sea ganar dinero, o tal vez el éxito para mí sea estar en una casa tranquila con mi familia, o tal vez el éxito para mí sea, yo qué sé, simplemente estar bien económicamente. Y muchas veces confundimos realmente en nuestro camino de autoexploración, qué es el éxito para nosotros y el éxito que nos ha inculcado la sociedad per se. Porque yo siento que este camino de aprendizaje, de autoexplorarse, tiene mucho que ver sobre lo que es la felicidad realmente para ti. Y el éxito hoy día, siento que también se ha definido por el reconocimiento y la cantidad de seguidores que tienes y la verificación que tú tienes alrededor del mundo, o que te reconozcan, que te den tu valor y tu posicionamiento. Entonces decimos, ay, pero esta persona es tan exitosa, Kim Kardashian, ponte, o personas que realmente tienen un nivel de influencia sumamente alto, porque son conocidas a través del mundo, a través de escándalos, a través de exponer sus vidas privadas, y muchas veces no sabemos siquiera si esas personas son realmente felices, si es verdad que se sienten tan plenas como dicen serlo, dicen tener ese sentimiento, o se conocen. Puesto que, mira, realmente el camino de conocerse per se, yo no es que tengo toda la experiencia del mundo, tengo 24 años de edad, indistintamente lo único que te puedo brindar son mis aprendizajes de lo que ha sido mi camino para saber qué es lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? Me gustan cosas que aprendí que antes no, ni siquiera hubiese pensado si no las hubiese experimentado. Uno no sabe lo que le gusta si no estás dispuesto a experimentar eso. Por ejemplo, a mí me gusta tomarme fotos, es algo que yo disfruto, me hace sentir femenina, me hace sentir sensual, me hace sentir mujer, pues me hace sentir que yo tengo atributos que son valorados a través de la apreciación de una imagen o del arte de ser humano. Y son cosas que yo he aprendido a que me gusten también, porque al principio yo me acuerdo cuando yo tenía 12 años de edad y yo hice mi primera sesión de foto y era, o sea, era súper mala.
¿sabes? Son cosas que también conllevan práctica y si uno no está dispuesto a pasar por esa transición de, ay, vergüenza, a saber si te gusta o no te gusta, a hacerlo bien, a arriesgarse, realmente nunca vas a poder saber si te gusta o no te gusta. En el crecimiento, nosotros hablamos un montón lo que tú hablaste. Conocerte a ti mismo, saber qué te gusta, pero también saber tus motivaciones. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito de ese tema, porque realmente es así. Nosotros hemos estado expuestos a un mundo, y más con las redes sociales hoy en día, que tú puedes muy fácilmente caer en esa trampa de creer que tu valor está en tu reconocimiento, cuando te reconoces. Claro. Y eso es algo súper peligroso, porque cuando tú pones tu valor en algo externo, que es el reconocimiento, te sientes vacío. Te sientes vacío por mucho tiempo y no te da el chance de verdad conocer, como tú dijiste, el camino que tú tuviste de saber qué te gustaba realmente a ti. A mí me parece que muchas personas tal vez han pasado por una situación similar, porque cuando estamos niños, de alguna manera desarrollamos eso, y a mí me parece que tú tuviste un proceso de evolución hermoso, en el que tú antes, de pronto, como me contaste, tenías este foco en el reconocimiento y más siendo una figura pública, y fuiste evolucionando a través del tiempo el conocerte en ti mismo, al enfrentarte de pronto al rechazo y a enfrentarte, claro, al caerse, que eso es otro tema súper importante que mencionaste y quiero que lo mencionemos después. Tú creciste y evolucionaste como ser humano. Tú sabes que la primaria para mí no fue fácil, por ejemplo, y las primeras inseguridades se desarrollan en esos momentos realmente. Y como yo bien digo, una vez de que tú recibes un rechazo a una edad tan prematura, te conformas con cualquier tipo de aceptación que haya en tu vida. Y empieza también lo que son malas influencias, malas amistades, malos caminos, y gustos adquiridos también, y cosas que tú piensas que te gustan, por estar entrando, tratando de entrar y adaptarte en un entorno que realmente no perteneces, ¿sabes? Y bueno, esas son etapas en las que uno tiene que estrellarse, confrontar, caer, saber. Igualmente, cuando ya yo estuve expuesta en todo lo que fue Señorita Panamá, fue bastante parecido, porque yo estaba entrando en un mundo que no conocía. Yo estaba entrando en un mundo que agradezco haber hecho, realmente, porque gracias a eso, hoy día yo me siento bien. Y tuve que pasar por muchos años de tristeza y muchos años de inseguridad sobre mí misma, porque yo no soy perfecta, pero cuando tú estás en el mundo de la belleza y tú no tienes eso sólido, ese conocerte y saber quién tú eres y tener la solidez de tu confianza, de tu valor, de lo que tú eres, cualquier voz puede cuestionar lo que tú piensas sobre ti. Y ahí voy. Realmente, como bien dices, estamos en un mundo en el que las redes sociales tienen un arma de doble filo. Pueden ser una voz para aportarla al mundo y que tú te sientas identificado y puedes aprender muchas cosas. O puedes estar cayendo en un ciclo sin fondo de constante comparación de por qué yo no tengo éxito, por qué yo no soy tan bella, o por qué yo no soy tan inteligente, o por qué yo no puedo hacer esto. Entonces, o también puede ser utilizada como un arma para desahogar todas esas emociones negativas que tienes, porque hay gente que oculta su identidad y empieza a tirar sus inseguridades a través de comentarios negativos o comentarios hirientes. Realmente, antes yo le prestaba más atención a ese tipo de cosas. Hoy día te puedo decir que mi proceso ha sido tan bien, tan perfecto en su manera, que ya hoy día me dicen lo que sea y veo que cada comentario realmente se dice desde la escasez de cada uno o desde la abundancia de cada uno. Entonces todo depende. Porque has trabajado
tanto en ti misma que ya tienes un centro dentro de ti fuerte, que lo que te digan los demás no te vuelva seguro como otra persona. O sea, tú escoges si le pones atención a, o usas las redes sociales o otras herramientas por razones externas a ti, por así decir, superficiales, o para razones que te vayan a nutrir a ti y vayan a nutrir, por ejemplo, tu propósito. Entonces, me parece hermoso la manera en que tú pudiste transicionar de una a otra. Claro, o sea, y te digo, o sea, no es fácil. Yo tengo mucho respeto por las figuras públicas y las personas que les gusta exponerse en cámara y especialmente les gusta exponer su vida privada. Yo pasé por ese proceso cuando fui señorita Panamá y definitivamente me di cuenta que es algo que a mí no me agrada. Me gusta mi privacidad y me gusta quedarme tranquila y que nadie me esté molestando realmente. En el sentido de que yo no quiero que estén exponiendo noticias que a veces, muchas veces no son ciertas, o tener ese tipo de estrés constante. Hay gente que le gusta y saca mucho provecho de eso. En mi caso yo no pude y me siento bien porque descubrí que no era definitivamente lo que yo quería en mi vida. Y al principio, mira, cuando yo me metí a hacer el casting del concurso en el 2016, yo tenía 19 años de edad. Uno realmente no está emocionalmente estable a los 19 años de edad. O sea, no es que digo emocionalmente estable, esa no es la palabra, emocionalmente madura. No tienes la madurez emocional como para tú recibir un comentario sumamente destructivo y no cuestionarte. ¿Me explico? O sea, yo miro atrás y a mí me encantaría decirle a mi yo de antes que no tenga miedo, ¿sabes? Porque eso a mí fue como una mirada para abajo y luego para arriba, porque yo tuve que caer muy abajo, muy abajo, muy abajo, en el sentido de que me deprimí, yo cuestionaba mi belleza o el valor que yo tengo, yo me miraba en el espejo y yo lloraba, yo decía, yo no me soporto ver la cara, yo lloraba. Y tú sabes que es para mi madre, mi mamá tenía que escuchar ver eso de su hija de 19 años, que realmente tú a esa edad no estás ni desarrollado bien, ¿sabes? Entonces, las constantes comparaciones, y también, no solamente las constantes comparaciones, ocultar y ser un personaje de actuación, porque ya yo sentía que lo que yo estaba construyendo para ir al mismo universo era un personaje. Yo hice el personaje de Lala de Santis, la Miss. O sea, fue una de mis etapas más hermosas y más agridulces, de las que más aprendí también. Y más duras, realmente. Porque te enfrentas a un mundo desconocido de dudas, de cuestionamientos, de pero tal vez no soy tan bella, si no soy tan rubia o si no me veo así. Y a mí me decían, tienes que verte como una modelo de Victoria's Secret. ¿Qué son esos? Pero realmente yo no soy una modelo de Victoria's Secret, ¿entiendes? Y siempre te van a querer hacer ver cómo, en vez de construir lo que tú ya eres, en vez de buscar la mejor versión de ti misma, es verte como. No, en serio. Y es difícil porque tú eres muy niña. Entonces, ahora, yo te soy muy sincera, yo siempre quise ser Miss, pero yo nunca supe por qué yo quería ser Miss. Como te decía anteriormente, tú sabes que mi periodo del colegio nunca fue muy agradable en lo que fue la primaria. Me acomodé un poquito en la secundaria. Pero yo sentía que yo lo hice para que el mundo reconociera el valor que yo tengo del rechazo que yo sufrí en la primaria. Porque fue tan duro que yo necesitaba mostrarle al mundo que yo era bella, que yo era inteligente, que yo era como un personaje de Disney, que yo podía ser buena y ser hermosa.
¿entiendes? Lo valioso que tú dijiste y acabas de decir, ¿por qué? Porque tú tenías 19 años cuando comenzaste el certamen. En la psicología, a nosotros no nos dejan hacerle, o sea, nosotros no podemos realmente saber la personalidad de un adolescente, ni tampoco se puede diagnosticar a un adolescente, porque el adolescente todavía se está formando. Y la gente de 19 años todavía son adolescentes. O sea, apenas están formando tu concepto de ti mismo, tu autoestima, etcétera, etcétera. Claro. Me parece Esa es una palabra clave. Porque nosotros vivimos en un mundo, por ejemplo, una persona que tal vez no está muy expuesta a todo esto del crecimiento personal, del desarrollo, de conocerte a ti mismo, vive en un mundo en el que le piden, hey, tienes que ser de esta manera para ser aceptado y si no, no eres valioso, ¿verdad? Y entonces, literalmente, totalmente de acuerdo contigo. Allí tienes que ser así, tienes que ser delgada, tienes que saber bailar, tienes que saber hablar, tienes que hablar bien en cámara, tienes que vocalizar, tienes que ser artista, o sea, el mundo es tan exigente, pero realmente es algo, es una ilusión tuya que tú has creado, no es real. Mira que es algo que se está reflejando mucho en el mundo, porque estamos hablando ahorita el tema de cómo el racismo, y yo pienso que no es solo el racismo, es en todas las áreas, trata de inhibir la autenticidad de la persona y la diversidad tan rica que tenemos. Como, como tú decías, te obligaban a estar en un molde. ¿Me explico? Exacto. Y que seguramente un porcentaje muy bajo de la población era, y mataba al ser que tú eras, que realmente también es espectacular. ¿Me entiendes? Es que yo siento que sí, pero yo siento que en ese proceso, ponte que en el concurso, o sea, más allá de matarlo, porque yo aprendí lo que yo soy ahora gracias a eso, porque fue una experiencia tan agridulce, como te comentaba, que yo cuestioné tanto mi identidad y mis gustos y lo que me gusta y lo que no me gusta y lo que yo soy como persona y si soy bella y si soy todo, que gracias a eso es que yo estoy aquí, Sofía, y yo te puedo decir que yo estoy feliz. O sea, a mí me han dicho toda la vida que realmente la felicidad son lapsos pequeños en los que uno siente como que un sinónimo de la emoción. Que la emoción es un lapso, un momento de tiempo, como que, ay, yo siento molestia porque tú me insultaste. Entonces yo estoy feliz porque tú me hiciste reír. No, no es cierto. Para mí, porque todo el mundo tiene un concepto de felicidad, como te dije al principio, todo el mundo es un universo diferente, cada quien tiene su concepto de éxito de diferente manera, y ese es el punto de conocerse y pasar a través de esta etapa. Para mí, el concepto de felicidad es tener paz. Si yo tengo paz, yo soy feliz. Y eso a mí me costó entenderlo hasta después de que yo salí de todo. Y es hermoso, o sea, realmente es curioso, pues, más allá de lo bonito, porque la vida es así, la vida te enseña y muchas veces, mira, es como cuando tú tienes una relación y tú dices, que man, pero ¿por qué atraigo el mismo tipo de hombre siempre? O sea, ¿por qué te pasan los mismos patrones siempre? Porque tú no has visto cómo tú te has comportado en esa experiencia y qué es lo que tú has necesitado cambiar, ¿entiendes? O sea, no has evolucionado como persona y por eso te sigues atrayendo al mismo tipo de persona. Claro, porque realmente no has, exacto, no has conocido en qué te equivocaste. Y ahí va. Así es. Exactamente, eso es lo que yo quiero transmitir con tu historia. Porque a mí me parece demasiado valioso la manera en la que tú lograste, de alguna manera, pasar a través de ese escrutinio y a través de esas expectativas tan altas que eran imposibles e injustas, y liberarte y decir, me siento vacía, ¿me entiendes? Viví una situación muy dura porque es muy duro, y después decir como que ya, me tengo que conocer a mí misma y empezar a de verdad construir dentro de ti misma ese autoconocimiento
y empezar a seguir y alimentar lo que realmente te hacía. Exactamente. Me gustó lo que dijiste de me siento vacía, porque no importaba lo que yo hiciera, yo siempre me sentía vacía. No había nada que me llenara, era insaciable. No tenía amistades reales, no tenía una relación estable, no podía ni siquiera mantener esa relación con mis hermanos o con mi familia, que realmente la relación que tú mantienes con tu familia es la relación que tú vas a proveer a tus hijos. Y me sentía vacía porque no tenía un proyecto, no tenía una visión de vida. Entonces, el ser humano, ¿qué hace aquí si tú realmente no tienes una visión? Y una visión cuesta armarla, porque uno dice, ay, yo quiero ayudar a los demás. Okay, pero tú puedes ir en diciembre y repartir comida y ya, tú ayudaste a los demás. ¿Y qué más vas a hacer? ¿Sabes? Eso es ayudar a los demás, o realmente ayudar a los demás es que ellos se puedan autosostener. ¿Sabes? Como que es dar un plato de comida o dar un trabajo, ¿sabes? Me explico lo que intento dar. Es dar un plato de comida o enseñar a hacer un trabajo o enseñar a emprender. O en cosas tan simples como enseñar a pintar. Oye, déjame contarte esta experiencia. Estábamos pintando en Santana porque teníamos un proyecto, bueno, unos amigos tienen un proyecto, los de Canvas Urbano, que voy a mencionar en este live, de que estaban renovando la parada de bus que está en el Hotel Santana, y la gente de la comunidad llegaba a pintar, y ahí había un señor que tenía como unos 63 años, señor delgado, no me acuerdo cómo se llamaba, Chiro, que ese señor decía, yo soy artista, con un flow y un estilo, y el man venía y me enseñaba los cuadros, y que mira, Yo hice mi exhibición, y el señor, 63 años, Sofía, hizo su exhibición en una casa en Santana, y la gente llegaba, ¿me entiendes? Ese hombre es artista, y ni siquiera es un... En propósito. Que Picasso, no. O sea, es que él ya tiene lo que le gusta, lo que le hace feliz a su edad, eso inspira. Y llegaba y ayudaba y pintaba. Súper lindo. Esa es la meta. Y realmente yo te quería invitar a ti a esta semana de introspección, porque esa es la invitación que yo quiero hacerle a los jóvenes que están escuchando hoy en día y que admiran, por ejemplo, a personas como Kim Kardashian, que no la quiero odiar. O sea, ella tiene su cosa y todo. O que quieren de pronto construir de sí mismos una imagen y creen que de eso van a ser felices. Claro. Estamos hablando, Laura y yo, después de que ella pasó y llegó al pináculo de el reconocimiento que es ganar un certamen de belleza nacional, ella no se sintió llena, ella no se sintió esa validación que ella pensó que iba a llegar, y en cambio encontró la realidad de la plenitud, que es conocerse a sí mismo, encontrar su visión poco a poco, porque es un proceso, y buscar cómo. Al conocerte a ti mismo y vivir en tu realidad, en lo que te gusta hacer, buscar tus capacidades, tener crecimiento personal, vivirlo y darle valor a otra persona. No es tanto cambiar el país si no quieres, ser presidente si no quieres. Pero mira, por ejemplo, qué bonito este señor que es pintor en Santana. Él está viviendo su vida siendo feliz, no le importa si se vuelve famoso o no, pero le está regalando belleza al mundo con su pintura. Explico, y vive en propósito. Pero es súper interesante lo que dijiste también acerca de no puedo ayudar por ayudar, sino de verdad preguntar cómo puedo hacer un cambio en la vida de otras personas. Y yo pienso que esa es la finalidad del crecimiento personal. Porque realmente si tú creces, solo acumulas sabiduría, ok, la acumulaste y ya eres muy sabio. Pero cuando la usas en pro de crear algo para ayudar a otras personas, ese es otro nivel. Entonces esa es la invitación que yo le quiero hacer a las personas que están viendo. Mira, tú sabes algo, o sea, yo te voy a ser muy sincera también, que es algo que yo quiero compartir, pero en este proceso yo siento que cosas que he podido recuperar en mi vida fueron mis relaciones, mi relación familiar. Siento que ha sido mi mayor éxito en este momento,
O sea, me hablo con mis hermanos, comparto con mis padres, eran cosas que no pasaban antes. Nosotros pasamos por un momento muy difícil cuando mis padres se divorciaron, ellos se volvieron a casar, que ahora mis papás tienen una relación muy bonita. Es algo precioso, o sea, tienen 58 años de edad y se aman. Y no solamente eso, nos aman. Mi mamá está súper, súper amorosa con nosotros, converso con ellos todos los días, les doy consejos, me dan consejos. Y es algo que antes mi familia no tenía, el compartir, pues. Y ahora siento que es algo muy bonito que he podido recuperar. O sea, eso para mí fue uno de los pilares de mi... Que me hacen sentir que yo tengo éxito en este momento. Recuperar mis relaciones. Recuperé mis amistades del pasado. Siento que una vez de que tú vas cambiando, o sea, yo tengo un dicho que es como que tu vibra atrae tu tribe. Dice que your vibe attracts your tribe. Entonces como que tu energía atrae la gente. Y yo cambié muchas amistades, malas amistades, que yo decía que eran mis mejores amigos de la vida. O sea, así, tú sabes esas cosas de cuando uno es pelado que todo el mundo es amigo de todo el mundo. Y yo empecé a borrar, a descartar, me quedé con lo que más me importa, que es la gente que yo siento que yo puedo aprender y gente que me ha brindado para aprender. Conocí nuevas amistades y ahora las amistades que yo conozco, sé que son nuevas, sé que son amistades que me nutren, amistades que me hacen crecer y que yo puedo hacer crecer y que me motivan. ¡Ay! Especialmente si tú tienes una mala amistad que no te motiva, sácala de ahí, no es amistad. Y sí, te lo juro, o sea, tengo amistades que me están enseñando desde carpintería hasta escritura hasta arte, o sea, todos los días. Ajá, exacto. Tú que me estás ayudando con el tema de mi visión, de mi misión, de este proceso mutuo. Y eso es un tema, o sea, a mí me da risa porque muchas veces tú no quieres pensar en el pasado porque te avergüenza o porque te da miedo, porque te quieres esconder y no quieres volver a pensar en eso. Dices, ay, me traicionaron, me engañaron, no quiero pensar en mi exnovio porque tienes el resentimiento de que te engañó. Suelta esa vaina. Aceptación. Y te digo... Sí, suelta esa vaina y tú siempre tienes que ver lo que tú hiciste mal para poder cambiar tu energía, para poder como que renovarte, evolucionar. Siempre tienes que ver, ok, yo hice mal en que yo era controladora, ponte. Y yo estaba siempre controlándole dónde estaba, qué hacía, era una intensa. Ok, no voy a volver a repetir eso. Y cambias tu energía. Entonces es una cuestión de aprendizaje constante. Y es algo que yo pienso que más que... O sea, sí, son personas que entren, de las que te tienes que rodear, pero son gente que me pasa afuera. ¿Quién tiene la culpa afuera? Esto es lo que me pasa. Y me estoy muriendo. Miren hacia adentro. Y miren, claro. Pueden mejorar y qué es lo que ellos tienen adentro que está manifestando la situación afuera, ¿verdad? Claro, es que, ¿sabes cómo le llamo a eso? ¿Cómo? Le llamo victimización en vez de responsabilidad. Así es. Victimizarte en vez de hacerte responsable. ¿Qué pasó? Aquí estoy con Momo. A ver, preséntanos a Momo. Espérate. Dame, ¿cómo puedo poner el video enfrente? Aquí está. ¡Hola, Momo! ¡Hola, querida! Demasiado cute. Oye, sí, yo quiero tener un refugio de gatos. Yo debería de mucho. Sí, hace poco adopté una gatita. Uy, mi bebé. ¿Y cómo está? Imagínate que... Ay, a mí me da una pesar, Sofía, cambiando un poquito de tema, porque esa gatita, yo creo que la abandonaron en el taller donde trabajo, pues. Y la gatita estaba...
haciendo pupú con sangre, vomitando, enferma, débil, sola. Había una gata madre que la golpeaba, me la llevé. La cuidé, le dieron sus medicinas y ya está tranquila. Es increíble cómo cuando das, se te devuelve. O sea, oye, no, y se me devuelve tipo, me hace tan feliz esa gatita. Por eso, o sea, hay dudas de que la felicidad, gente que ayuda a otras personas o a otros seres, o están enfocados en cómo traerle valor a otras personas, son más felices que personas que siempre están buscando como que cómo puedo yo aprovecharme de otros. Y me parece interesante porque es lo que hablábamos de la armonía, de cuando uno se empieza a conocer, después empieza a alimentar lo que a uno le gusta, después mirando hacia adentro y viendo cómo uno puede ayudar a otras personas, uno se rodea de personas que te van a alimentar a ti y que están vibrando o que, sabes, están en la misma mentalidad, más que todo, que tú. La vida es perfecta. Exacto, así mismo es. Y bueno, hay que seguir intentando, o sea, es que muchas veces, yo siento que el ser humano también es muy emocional, pues, coge las cosas muy personalmente y a veces tenemos que ver las cosas como desde un punto de vista de que las personas siempre hablan más de ellas que de nosotros mismos. Por ejemplo, yo siento que, por ejemplo, las críticas destructivas, por ejemplo, esa mujer está muy gorda o con ese feeling de herir tus sentimientos, ni siquiera con un feeling de, oye, mira, está gordita, puedes hacer esto, ta, ta. Seguro es porque a ti te hace falta más curvas. O si ya vi que esa mujer es muy anoréxica, seguro porque a ti te hace falta dar un poco más. O por eso, ajá. Que tienen que ser iguales, por lo menos. No se sientan felices con ellos mismos. Mira, ¿tú sabes algo? No, exacto, es así como tú dices. No se sienten felices con ellas mismas. Pero una vez que tú te das cuenta que dice que lo que ellos sienten y el ataque que ellos están tratando de tirar para afuera, y te das cuenta, esta persona está en ese estado de conciencia en el que no se analiza y no crece, sino que está vomitando su dolor, no te lo tomas tan personal y logras como que removerte de la situación y decir, esto no me está nutriendo a mí ni a esa persona, pero respeto tu proceso y espero que puedas transicionar a conocerte y a ver, ¿verdad? Pero ya no te pega tanto, pues, cuando sabes que todo viene de adentro. Exacto, es así mismo, todo viene de adentro. Y es así mismo, a todo viene adentro, las inseguridades de uno, los miedos de uno, que al final fueron implantados desde que eras niño. Son inseguridades que te traspasaron tus padres o tus compañeros o experiencias vergonzosas, quién sabe, críticas que otros te hicieron a ti. Todos los tenemos y por eso yo en la sección de introspección de mentes en crecimiento hablo mucho sobre poder analizar tus patrones y tus modelos mentales, porque es exactamente lo que tú estás hablando. Y esos patrones mentales y emocionales son los que manifiestan ciertas situaciones en tu vida una y otra vez, y no es hasta cuando tú mires adentro y trabajes en eso, esas situaciones van a cesar. Entonces, Laura, me parece demasiado valioso. O sea, estoy segura que todo el mundo que ha escuchado esta entrevista se ha dado cuenta de la mujer tan valiosa, tan madura, y ese proceso de crecimiento tan hermoso que has tenido. Me siento muy orgullosa de ti como amiga. Y quiero preguntarte, si de pronto en este momento alguien que está pasando todavía, que está en esa mentalidad, que apenas está conociendo el mundo del autoconocimiento y todavía está en esa mentalidad de pronto mirar más para afuera que para adentro, ¿qué consejo le darías? Yo diría que es un proceso en el sentido de que trata de autocorregirte, o sea, tener conciencia de ver. Es que muchas veces tú sabes que necesitamos ayuda de otros. En el sentido de que podrías decirle como que a tu pareja o a ti, por ejemplo, yo a veces tengo la maña de interrumpir y tú me dices, es que, oye, mira, estás interrumpiendo, hasta que tú misma te pones ese chip
de, ay, estoy interrumpiendo, ¿sabes? Hasta que agarras conciencia de eso. Así que yo diría que vayas donde la persona que más te ama, que más te ama, que no va a decirte las cosas como para herir tus sentimientos, y le digas, dizque, oye, si yo pudiera mejorar en algo, ¿en qué podrías verme mejor? Cuando me comunico con los demás, o cuando estamos en algún tipo de acto social, ¿qué tú crees que yo puedo hacer mejor? Porque uno no sabe lo que no sabe realmente. Hay mucha gente que está ahí que en eventos sociales y es súper escandalosa, ¿sabes? Pero esas personas no saben el escándalo que están haciendo. O hay otras personas que nada más como que agree, como que sí, 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 a un punto en el que no se ve real, se ve como que para caer bien. Claro, y son esos comportamientos que son dañinos para uno mismo y nadie, o sea, ese es el camino, volver esos comportamientos y usar como tú. Exacto. De manera activa y proactiva, usar esas personas y también las situaciones que están a tu alrededor como un espejo para de verdad entender a ti mismo, ¿verdad? Es algo que yo digo como tics, ¿sabes? Son tics. Son tics y exactamente como tú dices, son situaciones espejo. Yo muchas veces veo personas en eventos sociales y yo digo, cuando estaba en la adolescencia, yo era así, o era así. O digo, ay, nunca hagas esto, Laura, ¿sabes? Lo veo como que trato de aprender sobre ellos, pues, como que, ay, nunca hagas esto. Pero realmente tampoco caigas en la crítica, porque nunca conoces el pasado, la historia. Yo siento que todo el mundo tiene una historia. No es que algunos tienen una historia más impactante que otras. Todo el mundo tiene una historia. Algunos tienen unas historias sumamente fuertes de autosuperación. Pero realmente todos tenemos una historia con valor. Y tú eres el escritor de la tuya. Tú decides para dónde tú quieres estar en tu futuro, a dónde te quieres dirigir. Hay dos caminos en esta vida y tú escoges por cuál irte. Así de fácil. Bien, me encanta. Pienso que muchas personas van a poderse beneficiar de esta entrevista y te quiero agradecer de nuevo por compartir tu alma con nosotros. Eres una mente en crecimiento, definitivamente, y espero que sigamos las dos nutriéndonos como amigas. Así mismo va a ser. Oye, gracias por invitarme y te quiero mucho. Sí, yo también, amiga. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.